Muy buenos días. La Secretaría de Integración Económica Centroamericana, SIECA, en el marco del proyecto INTEC y el desarrollo de la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, PDCC, ha organizado, por medio del Centro de Estudios para la Integración Económica, el seminario virtual denominado El Sistema de Gestión Integral de Riesgos Regional, SEGIR, de la PSC. La Plataforma Comercio Centroamericana, PSC, es diseñada y desarrollada gracias al apoyo de la Unión Europea y el Banco Interamericano de Desarrollo, a través del proyecto INTEC. Esto en línea con la Estrategia Centroamericana de Facilitación del Comercio y Competitividad, la hoja de ruta para la Unión Aduanera Centroamericana, el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana y el Acuerdo sobre Facilitación de Comercio de la Organización Mundial del Comercio, y con vistas a la maximización de los beneficios del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica. Este seminario virtual surge de la necesidad de conocer sobre el Sistema de Gestión Integral de Riesgo Regional, SEGIR, de la PSC, para la reducción de riesgos y la anticipación de información en los diferentes procesos que se desarrollan en las instituciones relacionadas con la PSC y SIECA, que serán procesos para abordar en esta actividad. Para presentar a nuestros panelistas, contamos con la participación de Samuel Puan, experto responsable del diseño de contenido del módulo dinamizado en línea de la PSC. Bienvenido, Samuel. Adelante. Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a este webinar. Tengo el gusto de compartir una breve descripción de la gran experiencia de los dos ponentes. Empezamos con Walter Miranda, profesión, licenciado en Administración de Empresas con especialidad financiera y tributaria. Experiencia más de 15 años como funcionario en la Administración Tributaria de El Salvador. Más de 7 años como consultor independiente en materia tributaria y más de 5 años como especialista en tributos internos de la Dirección General de Integración Económica, SIECA, Facilitación de Comercio, Transporte y Logística de la SIECA. También contamos hoy con Hugo Polanco. Él es consultor especialista en tecnología de la información de la Dirección de Tecnologías de Información y Comunicación de la SIECA. Cuenta con una licenciatura en sistemas por la Universidad Galileo, con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de sistemas. Ha desarrollado sistemas para compañías como Chevron Corporation, Xerox, Central America Bulletin Corporation, también Copredenac de la Conred. Ha trabajado también en el censo 2018 de la UNCPA. Y ha sido consultor de SIECA para los proyectos de SIAUCA, FIDUCA, MSF y la PSC, SEGIR, Sistema de Gestión de Riesgo. Así que sean bienvenidos y contamos con la presencia de los ponentes. Buenos días a todos. Les saludo a Hugo Polanco de la TIC. Me acompaña el licenciado Walter Miranda y en esta ocasión vamos a hacerle el conocimiento del estatus del sistema de riesgo y su influencia en la PSC. El sistema de gestión integral de riesgo regional está como un componente paralelo a la Plataforma Digital de Comercio Centroamericana, la PSC. Para un poco de antecedentes, la PSC es uno de los tres ejes transversales de la Estrategia Centroamericana de Facilitación de Comercio. Dado de que todos estos procesos, la PSC tiene 73 funcionalidades que algunos países van a implementar en su mayoría, otros solo unas partes, otros ya tienen sistemas que cubren esas necesidades. Se están integrando cada vez más y más los sistemas, se está automatizando el paso de fronteras, estamos reduciendo, el objetivo de esto es reducir el tiempo de transporte, el tiempo de espera, lo que intrínsecamente conlleva un incremento en el riesgo al no tener tanto el control físico de lo que está pasando. Por ejemplo, la FIDUCA es una integración profunda, en lugar de hacer horas de cola en frontera, ahora los
los camiones solo hacen un paso rápido por la caseta de Piduca. Entonces, este tipo de integraciones necesitan una estrategia también automatizada para apoyo a la gestión de riesgo. Por lo mismo se establece dentro de la PSC que la función de este sistema va a ser reducir las interacciones físicas, pero va a ser más eficiente el control, porque vamos a tener herramientas tecnológicas que nos van a apoyar a esta gestión y limitación de riesgo. Entonces, el objetivo es contar con un sistema regional integrado que interactúe con los sistemas que ya existen y con la PSC. Esto va a dar apoyo a los procesos de comercio, mejora el control y la coordinación entre instituciones y apoya a los procesos de comercio exterior. Vamos a tener información histórica, esa es una base central y fundamental del sistema para los procesos de aprendizaje. Usamos la información histórica, usamos las matrices actuales y generamos una posible predicción de los riesgos en tiempo real. Esto va a apoyar a las integraciones de los países en estos sistemas de la PSC. Funcionalmente, ahorita tenemos este esquema. Por favor, si alguien tuviera una pregunta, yo no puedo ver si alguien levanta la mano, pero igual al final hay una sesión de preguntas y respuestas para que vayan anotando. Le confirmo que le estaremos apoyando si hay alguna mano alzada. Por lo pronto no hay manos alzadas ni comentario, excelente, profesor. Excelente. Este es el esquema, si lo miramos así como un diagrama. Tenemos los sistemas nacionales institucionales actuales, tenemos las aduanas, las oficinas de migración, las ventanillas, sanidad y otras instituciones que participan en procesos económicos. Tenemos algunos sistemas, el sistema de gestión regional y los sistemas regionales de la SIECA, la DUCA, la FIDUCA, el RFID. Todos estos son insumos de información que vamos a mandar al sistema de riesgo que está aquí en la esquina superior derecha. Por parte, como backbone, está la PSC, que hace la interconexión entre todos los sistemas que participan en la plataforma. Este es el concepto que se quiere llegar a tener. ¿Cuál es la situación actual en las instituciones con respecto a riesgo? Tenemos que la mayoría de instituciones cuentan con sus matrices de riesgo ya bien definidas, otras solo tienen documentos y procesos no tan asentados, pero están evolucionando hacia una matriz. Las instituciones tienen sus transacciones, tienen sus datos, sus papeleos, por ejemplo, una DUCA, un documento de migración, una declaración anticipada. Estos son datos que nos generan transacciones y nos dan una posibilidad de un riesgo en el tránsito de mercancías y bienes. Las instituciones actualmente cuentan con procesos de control y mitigación de riesgo, y en algunos casos manual, y en algunos casos sí tienen algún sistema o algunos procesos con cierta automatización, pero muy específicos a su área. La interoperabilidad entre estas unidades de riesgo no es integrada, puede ser por teléfono, por correo, algunos canales nuevos como el WhatsApp y cosas por el estilo, pero no hay realmente una base de datos única e integrada que pueda tener la información regional para bien de todo el istmo. Y tenemos el famoso semáforo físico, lo que ahorita uno pasa, viene de viaje y o pasa el camión y si me toca rojo paso a revisión y si no, pues ahí pasé. Y cada vez más hay procesos automatizados. Esto también nos da un incremento en el potencial de los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que se quiere lograr con eso? El sistema integral de riesgo regional se va a alimentar de estos sets de datos, de las transacciones de DUCA, de FIDUCA, de procesos de migración, de todos los
procesos de las instituciones y transmisiones de certificados MSF, todo de sanidad. Ese va a ser el origen y, de los día a día del proceso del dato. Su información histórica nos va a ayudar a generar tendencias con un motor de inteligencia artificial. Las matrices de riesgo que actualmente tienen los países que van a ingresar al sistema, una característica muy importante del sistema es que no tiene una estructura única definida. No hay algo que diga, solo vamos a poner un nombre, una dirección, una partida de SAT o un monto. El sistema maneja metadata, así que cada institución puede ingresar los documentos o transacciones que considere necesarios para que se adapten a su set de datos y a su matriz de riesgo. Esto lo que nos va a generar es un insumo para esta parte que es el motor evaluador de conocimiento del sistema de riesgo. Este es el que va a hacer todo el proceso usando el sistema de reglas. Aquí, cada institución va a definir sus reglas que tiene ahorita en papel o en procesos definidos, o los que ya tienen sistemas, pueden interactuar e integrarlas a este sistema para validar. Por ejemplo, podemos poner de que si de China viene, es muy común hacer una transacción real, que si de China, Pakistán o Rusia viene partidas arancelarias con respecto a cigarrillos, esas generan automáticamente un riesgo y van directamente a revisión. Entonces, eso, en una declaración anticipada, ya puede ser un insumo y la región ya puede estar lista para saber. En ese barco, el manifiesto dice que viene cigarrillos de China. De lo contrario, si ninguno de estos, si pasa todas las reglas, habrá un motor de inteligencia artificial y usando información histórica va a poder predecir una probabilidad de riesgo y levantar una alerta para ya revisión. Y por último, un aleatorio definido por la institución a nivel de sistema. Esto nos lleva a un semáforo como último recurso. Si pasa todas las partes del proceso del sistema de riesgo, va al semáforo físico y adicional, se le va a entrar un sistema de notificaciones. Estos cuatro componentes unen toda la información que está actual, la automatizan y la ponen en un único repositorio para poder tener la capacidad a nivel regional de tener todos los indicadores en un solo lugar, llevar estadísticas y tener tableros de riesgo. Quisiera ampliar un poco en esta parte, que es la de motor de valor del conocimiento. El sistema dinámico de reglas es, como su nombre indica, cada institución define su metadata y arma reglas. Puede tener cualquier cantidad de condiciones. Es un sistema muy bonito, muy fácil de usar. Y una vez que se ingresa la regla, ahí queda. Y hay necesidad del criterio humano. Esto nos elimina también el factor de riesgo humano de interpretación de que si va algo de riesgo o no. Si la regla se configura correctamente, el robot básicamente es el que levanta la alerta o no. El motor de Machine Learning, este es un componente muy novedoso y, como les mencionaba previamente, usa toda la información de transacciones anteriores y, según las reglas, evalúa de forma histórica y podría llegar a predecir una incidencia de riesgo basado en eso. O sea, lo que significa de que posiblemente ahorita tenemos transacciones que tuvieron que haber sido motivo de una alerta de riesgo y no lo fueron. Y este motor, usando ese Machine Learning, va a poder darnos un insumo adicional, un segundo nivel
de inteligencias. El tercero es qué institución define tu aleatoriedad. A criterio de cada institución definen de que el 10% de las transacciones va a pasar a revisión por medio de criterio aleatorio y el sistema le genera su alerta en base a ese criterio. Y por último, queda siempre el semáforo físico, que es el actual, el paso verde o rojo. Como complemento, les mencionaba que viene el sistema de notificaciones. Este sistema va a estar, está diseñado para que lo utilicen unidades de riesgo y unidades de fiscalización. Y cada uno de los lados tiene categoría de usuario estándar y supervisor. Tanto del lado de unidad de riesgo como... Disculpe la interrupción, que están teniendo problemas para comprenderle la audiencia con el tema de la mascarilla. Sabemos que no se la puede quitar, pero dicen que sí podría estar un poquito más alto. Gracias. Ok. ¿Qué parte desea que repita? Perdón, si estoy acercando más la... Con gusto. Unas dos diapositivas atrás, por favor. Gracias. Ok. Si quieren, les voy a repetir. Esto que es como estamos ahorita, que es de las instituciones, ¿me comprenden ahorita mejor? Un poco más claro. Okay. Voy a ir más despacio y un poco más fuerte. Ok, muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Tenemos la situación actual con las instituciones, es que la mayoría sí poseen matrices de riesgo. Sí tienen procesos, procedimientos, hay unos que todavía no y están en este proceso de crear una matriz, de definir un proceso como parte de esta implementación del sistema. En cada institución tenemos transacciones, tenemos orígenes de datos, por ejemplo, una FIDUCA, una DUCATEL, un documento de inmigración. Las instituciones cuentan actualmente con procesos de control y mitigación de riesgo. En algunos casos está automatizado, tiene un sistema. En otros casos es bastante manual y a criterio del humano. Interoperabilidad entre estas instituciones, entre estos sistemas, entre estas unidades de riesgo, no es integrada. Están los medios de correo electrónico, de llamadas, grupos de WhatsApp, otras herramientas, pero no hay realmente una plataforma a nivel regional que integre, agrupe toda esta información, todo al final es poder, eso, esta información genera un poder increíble y beneficios para toda la región. Y tenemos el actualmente el semáforo, que uno llega, ya sea en su transporte o cuando uno incluso viene de viaje, está el semáforo y si va verde, paso, y si pasa rojo, revisión. Y también tenemos que cada vez hay más sistemas en las instituciones. La PSC viene a llenar varios espacios de instituciones que no tienen sistema. De esta forma, el objetivo es de que toda la región tenga herramientas informáticas para su integración comercial con toda la región. Pero esto no significa que mientras más automatización y más apertura de fronteras, incrementa el nivel de riesgo. Entonces viene el sistema integral de riesgo y lo que hace es tener todos estos insumos y unificarlos. Usa las matrices de las instituciones y se ingresan al sistema. Estas instituciones van a poder definir con su set de datos
que en este momento vamos a poder acceder a las instituciones a través de servicios web, de catálogos o de volcado de información para tener acceso a sus datos, a sus transacciones. Las volcamos a una base de datos común, configuramos sus matrices. Una bondad del sistema que les mencionaba es de que el sistema no tiene una estructura definida en el sentido que solo va a ser un nombre, una fecha, un valor, una partida arancelaria, sino que cada institución puede definir dinámicamente sus documentos, sus sets de datos y sus variables que le van a indicar el riesgo. Por ende, tiene una fortaleza, un poder, porque si una institución nueva asistiera a ir al sistema de riesgo, no hay necesidad de decir, necesito que el sistema ahora me maneje este documento que tiene una fecha, una foto y un comentario. No, se define dinámicamente y se integra. Esto le da a los insumos, estos dos, el set de datos y las matrices, le dan insumos al motor para evaluar en los cuatro niveles diferentes, tres niveles diferentes del sistema y el físico, que es el actual. Hay sistemas. Y lo tenemos todos los días. El integral de riesgo, su corazón, el distribuidor de condiciones, las matrices de riesgo se convierten en reglas. Aquí podemos ir definiendo reglas a un robot que no tendrá que ser. Buenos días, estimada audiencia. Pedimos las comprensiones del caso. Nuestro ponente está experimentando inconvenientes de internet. Vamos a esperar unos segundos en lo que la conexión se restablece. Desde ya, las disculpas nuevamente. Estamos ya viendo que nuestro expositor ha regresado. Hugo, solamente nos queda pendiente la conexión de tu micrófono, que no la ha reconocido tu computadora. Te saluda Andrea García, del Centro de Estudios. No sé si tú me escuchas.
Pero tu conexión todavía tengo pendiente el micrófono. Ok. Listo. ¿Y ahora? Perfecto, perfecto. Ya tenemos te tenemos nuevamente en línea y te escuchamos y te vemos. Excelente. Voy a regresar acá. Que, por aquí me quedé cuando se bajó la señal. Sí, justo estabas en esa lámina. En esa lámina estabas cuando se interrumpió la conexión. Perdón. El micrófono es tuyo. Tenemos estos elementos que actualmente existen, los sets de datos, tenemos los sistemas, tenemos las transacciones, tenemos las matrices de riesgo, que son las reglas actuales de validación de las instituciones para detectar o no un riesgo. Y el sistema lo que hace es unirlo todo esto para tenerlo en un solo repositorio, en un gran set de datos regional y un criterio, un sistema estándar para medir las cosas. Entonces, este sistema traslada las matrices de riesgo a reglas. Aquí tenemos las reglas. Les mencionaba de que las reglas son muy, muy puntuales, muy específicas. Por ejemplo, una transacción comercial que venga de país de origen, China, Pakistán, Rusia, Singapur, y que contenga cigarrillos o alguna especie específica, una partida de SAC o un grupo de partidas SAC, automáticamente es motivo de alerta y de revisión. Si el sistema, si toda la matriz de riesgo de la institución en esa transacción logra pasar las reglas, hay un motor de machine learning muy poderoso de que usa toda esa información histórica y dice, este importador ha traído esto y tuvo que haber tenido algún evento de riesgo y ahora sí se lo estoy levantando. Usa toda la información estadística e histórica de la institución para detectar un riesgo que aún no se ha mitigado. Siempre usando la matriz de cada institución. Si la transacción logra pasar este segundo nivel de inteligencia artificial, cada institución define un porcentaje aleatorio de riesgo, por ejemplo, un 10%, entonces esa operación, si es muy, muy matemática, y el 10% de los movimientos o transacciones va a pasar a alerta. Y por último, queda y permanece el semáforo físico actual. Pero esto, este motor descubridor de conocimiento y evaluador, es lo que le da el poder al sistema. Es un robot sin criterio humano y simplemente si cumple, va a levantar, si no cumple, pase. Entonces, nos permite de que la integración de fronteras, tener una herramienta para mitigación de riesgo al tener apertura comercial. También, paralelo a esto, tenemos un sistema de notificaciones para que las instituciones de riesgo de cada país y entre la región puedan tener algún tipo de comunicación. Está destinado para unidades de riesgo y para fiscalizadores. No. Si me permiten, vamos a mover la computadora a un lugar con una mejor conexión de internet. Deme un momentito.
Estimada audiencia, les saluda Andrea García del Centro de Estudios. Con las disculpas nuevamente del caso, como pudieron darse cuenta, nuestro expositor sufrió inconvenientes con el Internet, pero ya lo tenemos por acá de vuelta. ¿Ahora me escuchan? Te escuchamos mejor, muchísimo mejor, Hugo. Muchísimas gracias por Okay, movilizarte del lugar. Sí, sí, me trasladaron a una sala porque puedo estar sin mascarilla y... Perfecto, sí, es justo. No hay ningún problema, entendemos la situación, sabemos que es de alto riesgo, inclusive lo que hiciste, quitarte la mascarilla. Y bueno, valoramos mucho eso. Nuevamente cedo el uso de la palabra para continuar con la exposición. Mil gracias. Sí. ¿Me puedes refrescar, tú que estabas de oyente, en qué parte me quedé o qué parte es la que no se entiende? Sí, se pueden regresar. Bueno, sí se escuchaba con poquita claridad. Quiero ver si me ayuda por acá también la audiencia para que nos digan más o menos por dónde también ellos se quedaron. Desde esa lámina donde está la cabeza con la tuerca, y me quedé yo, que fue cuando experimentamos el problema con tu conexión. Yo creo que sería bueno retomarla desde ese punto para también seguir avanzando y también no retroceder mucho. Esta presentación también se la vamos a socializar por correo sí. electrónico a nuestros participantes, entonces creo que podemos De igual continuar. Forma voy a dejar mi correo disponible por si alguien tiene alguna duda conceptual del sistema más adelante por estos temas técnicos, o sea, problemas técnicos que hemos tenido. Pido disculpas del caso. Bueno, procedo a retomar. Muy bien, muchas gracias. Mencionaba que el corazón del sistema de gestión integral de riesgo regional es este motor evaluador y descubridor de conocimiento. Las reglas, es un sistema dinámico de reglas. Como el sistema no tiene definida una estructura, cada quien define sus estructuras de datos. Se puede exponer cualquier cantidad de reglas. No hay límite y hasta ahorita no hemos encontrado ninguna regla que no se pueda poner en el sistema. Esto lo que permite es que cualquier institución se pueda pegar al sistema, media vez tenga una matriz de riesgo definida. Pues vamos a trasladar todos sus procedimientos, todos sus if de que tuviera ahí de cuándo sí levantar una alerta o cuándo no al sistema de reglas. Con esto, el motor evalúa. Cada transacción que pasa, la evalúa y dice si tiene riesgo o no tiene riesgo. Aquí estamos el componente humano. Y todo lo que pueda conllevar de que parece que sí o este parece de riesgo, pero no, parece que no, y lo deja pasar o cualquier tipo de esas situaciones se eliminan. Simplemente si en la partida de manifiesto de Fiduca, de Educa, de tránsito de mercancías, dice que ese SAC viene de un país que está catalogado como riesgo, lo va a levantar. Por el contrario, si la transacción logra pasar este primer nivel, tenemos el descubridor de conocimiento que usa Machine Learning. Esas son tecnologías predictivas. Por ejemplo, han visto los algoritmos de Google, de Instagram, de redes sociales, de que uno empieza a ver cierto tipo de cositas y ya va viendo las tendencias y luego ya le empiezan a aparecer anuncios sobre eso que uno empezó a buscar. De una forma muy similar, con esta misma tecnología, se usan las reglas que uno ingresa para ver la información histórica de lo que ha hecho, por ejemplo, un importador con sus importaciones a ese país y va diciendo, este tuvo que haber tenido aquí una alerta, y no la tuvo. Y cada cierto tiempo la podríamos generar y en ese momento se la voy a levantar. Es un motor predictivo. Que nos ayuda para, usando información histórica, para poder predecir un posible evento de riesgo.
Luego tenemos el otro nivel, el tercer nivel, que si pasa el Machine Learning, un dato aleatorio definido por cada institución. El ejemplo que ponía es si la institución decide que el 10% de sus tránsitos va a pasar a revisión con un random informático aleatorio, le dice el 10% va a pasar. Y por último, siempre va a permitir el semáforo físico, el actual. Es el cuarto nivel, el actual. Si le toca rojo, pues va a pasar. Y si no, pues que siga. Este tipo de sistemas y tecnologías lo que permiten a futuro es de que las fronteras sí se puedan abrir de forma segura y permitir tránsito de personas y mercancías en toda la región. Y este tipo de posibles tránsitos irregulares van a estar con estos sistemas mitigados. El riesgo se va a mitigar de esta forma. Ya no va a ser tanto intervención humana, sino que va a ser intervención de un sistema. Paralelo a eso, las instituciones de riesgo se les va a proveer de un sistema de notificaciones para que haya un repositorio común de posibles casos, de posibles alertas, hasta un histórico documental de qué está pasando, qué hacer cuando sucede cierto tipo de eventos o tránsitos destinado para unidades de riesgo y para unidades de fiscalización. Se va a proveer de estas características, una sala de chat para unidades de riesgo, simplemente así, tipo un WhatsApp o un Skype o un Teams integrado en la plataforma, en el caso que en algunos lugares tengan restricciones por seguridad de no usar este tipo de herramientas, el sistema va a proveer un método seguro para tratar temas relacionados con el riesgo. Se va a permitir levantar notificaciones en el caso, por ejemplo, si se levanta una alerta sanitaria, antes de que se generen los eventos, se puede poner una notificación que va a ir a todas las unidades, a toda la región, y decir, tal mercancía tiene un riesgo. ¿Ya? Y otro posible es que venga de afuera digamos una manzana con una plaga. Entonces, se va a levantar una alerta, se va a configurar cuando entre tal SAC que dice que es esta manzana en especial, que sabemos que tiene una alerta sanitaria, va a levantar cuando entre el primer contenedor con este tipo de producto. Entonces va a ser un elemento activo, no solo una alerta en el sistema de riesgo, sino que una notificación en el sistema de comunicación de las unidades de riesgo. Y se va a definir dos formas de ver las notificaciones en el sistema. Al momento de entrar va a tener así como ahorita en el correo, en las redes. Y cuando uno entre, ya tantos mensajes pendientes, ahí va a tener un numerito de notificaciones y ahí va a poder ingresar el usuario a ver qué notificaciones tiene pendientes. Y si así lo desea, si no está tanto en la computadora, sino está más en el campo, en el puesto fronterizo, que a su correo electrónico le pueda llegar la notificación y la pueda ver. Y eso va a dar un enlace para que él pueda conectar su sistema por su teléfono y tomar las acciones pertinentes. Los estados de la notificación va a ser emitida cuando se generó, si alguien la hizo manual o si le emitió el sistema por una alerta. Esto es lo que va a decir el sistema que está emitida. Cuando ya la leyó, vamos a saber cuándo alguien ya leyó, así tipo los mensajes de WhatsApp que le marca su chequecito de que ya este usuario leyó su alerta. Se va a poder dar un feedback, una retroalimentación, como un hilo de correo electrónico, un hilo documental. Y por último, se cierra. Si ya no se desea que esta alerta o notificación sea actualizada, sea por cerrada, y ya nadie va a poder dar más información. En general, vamos a tener estas áreas
crear una nueva notificación, consultar las anteriores. Ahí vamos a poder ver todo el histórico de notificaciones y en este caso de nuestra institución. No vamos a poder ver lo de las otras, sino que solo la nuestra. A otro nivel se puede definir si entre países pueden ver lo de sus instituciones. Y las que quieran compartir, sería por medio de, ahorita les explico cómo. Se va a dar respuesta a las notificaciones y también aquí, agregar usuarios. Por ejemplo, yo aquí en Guatemala estoy generando una alerta porque ya entró esta manzana que les estaba hablando, entró por México, pero sé que también iba para El Salvador. Yo puedo entonces agregar a la unidad de riesgo correspondiente en El Salvador en este hilo documental y decir, mira, vino a este contenedor y sabemos de que va a ir uno para El Salvador. Y ahí van a hacer su procedimiento de mitigación. Y también en su momento se puede quitar usuarios de una notificación. Si alguien ya no necesita estar notificado, se quita y ya no le va a llegar ninguna alerta. Y el proceso final de cierre. Cuando todo esté mitigado, los supervisores van a poder dar por cerrado la alerta o el usuario propietario. Y por último, la sala de chat es una función independiente, se levanta, se dice quién se quiere contactar y son mensajes privados. Muy similar a los sistemas actuales de mensajería. Ahí no hay mucho que comentar porque todos hemos usado estas tecnologías. Pero va a estar integrada en la plataforma esto y de todas formas nos provee históricos de cómo se han tratado los riesgos y también nos da oportunidad de mejora si esto detecta de que es muy común y se puede hacer de una mejor manera. Estos son insumos para la mejora de estos procesos. Y un pequeño flujo. Esto es un pequeño flujo de cómo sería. Tenemos una unidad de riesgo de un país emisor, que era una notificación que se le envía a un país de riesgo de un país receptor, que puede ser incluso el mismo país. Esto responde. Y si se incluye a otros países, el último columna, para que sean enterados, solo recibe. Si quieren, pueden colaborar. El país receptor se da por enterado, responde, indica si ya lo mitigó o no. Puede haber muchas interacciones, las que sean necesarias, hasta que se mitiga y se cierra. Este sería el ciclo de vida de una notificación. Les quería compartir también la cronología de trabajo a nivel informático. Aquí en la CIECA estamos apoyando con la implementación de esto en los países. Y acaba de pasar este MVP2, entrega del segundo paquete de características. En septiembre de 2021 fue aprobado, ya fue enviado para revisión de calidad. En este mes de octubre, estamos recibiendo el último paquete para evaluación y control de calidad. Y durante los meses de octubre y diciembre, a diciembre, vamos a hacer las pruebas de vulnerabilidad, integrar a la PSC el sistema de riesgo y dar por finalizado su validación. Y ya en diciembre vamos a hacer la implementación para el otro año, para hacer el rollout a los países y a las instituciones. Y a nivel operativo, algunos ya han estado en algunas reuniones de estas, tenemos la recepción de las matrices, ese proceso ya está por concluir. Había algunas instituciones que todavía faltaban que definieran sus matrices. En otros casos, se gestionó apoyo de consultores expertos en riesgo para la evaluación y validación de que lo que enviaron los países sí está acorde a las reglas internacionales de gestión de riesgo. Esto está a cargo de los países aún. Tenemos pruebas de control de calidad. Esto lo vemos aquí en CIECA, a nivel operativo, pero no a nivel informático de desarrollo, sino que a nivel operativo de tener gente que esté probando las características y detectando posibles errores y posibles cambios. Ya las pruebas piloto que les dije que existen en diciembre, posiblemente empecemos, pero lo más seguro es que hacen en enero, que
Vamos a empezar prueba piloto ya en producción. Esto vamos a estar encargados tanto en SIECA como las instituciones. Y después de las pruebas piloto, ya paso final a producción. Esto ya los países van a dar su visto bueno y van a aprobar su implementación. So, este es el estatus actual del sistema. Y ahorita estaríamos en la parte de preguntas y respuestas. Y entiendo que por los problemas técnicos pueden haber muchas preguntas. Si algo no se entendió o tuve que volver a repetir y se confundieron, así que dejo abierta esta sección para que me apoyen ahí con el público y a quien contestar. Con todo gusto, muchísimas gracias, Hugo. De hecho, tenemos ya varias preguntas que la audiencia Excelente. Nos ha ido trasladando a lo largo de toda tu exposición. Excelente. Entonces, iré dando lectura según han ido ingresando. Sí. Gracias. Ok. Empiezo con preguntas de Gustavo Pérez. Él dice que ve que ha mencionado sobre la fiscalización. Él pregunta si van a controlar el valor de las mercancías y también si contarán con todos los sistemas de reglas de las instituciones. Valor de mercancías solo si estuviera en la matriz de riesgo. Si hubiera una regla que dice tal mercancía, si pasa de tal valor, levante riesgo, en ese momento lo va a levantar, pero no necesariamente va a ser fiscalizar así un monto. Eso no es tan así, eso la institución lo define. Solo si la institución validara de que después de cierta cantidad monetaria levante alerta en un producto, lo hace. Si no, no. No sé si ahí ya está claro el tema. Sí. Muchas gracias. Sí, dejamos el chat para que Gustavo Pérez nos pueda confirmar si con eso queda clara su consulta. Muy bien. Voy a continuar con dos preguntas más. Estas las formula Carolina Zúñiga. Ella consulta primero qué información histórica será utilizada por el sistema y si existe un formato regional estandarizado de la matriz de riesgo que requiere. La información histórica es la que proporcionan los países. Se están haciendo servicios web de integración y con esto ellos van a permitir que el sistema acceda o no a la información histórica. Puede ser que ellos definan, una institución defina, yo solo quiero que evalúen mi información de 2020 para adelante, y solo esto va a tener acceso el motor de Machine Learning. Con respecto a la matriz de riesgos, sí se compartió un video con un manual para desarrollar la matriz de riesgo. Se entiende que ahorita las instituciones tienen, ya sea en Excel, en Word, o en algún tipo de sistema, sus riesgos actualmente, y no sea tan fácil meterlo a una matriz. Entonces se hizo este como manualito, y este producto que generaron las instituciones lo está evaluando un experto en riesgo, ni siquiera la SIECA, es un experto en riesgo contratado, y va a decir si esto se puede interpretar y meter en el sistema, y nos va a generar lo que necesitamos. Si alguna institución le faltara algo de información o no tuviera bien el concepto, él nos va a dar el feedback para poder regresar la matriz a la institución y que la corrija ya con las observaciones del experto. Ok, muy bien, muchísimas gracias. Continúo con la lectura de las preguntas. Gustavo Pérez indica, ¿Machine Learning es para imágenes o textos? La consulta es si no sería bueno controlar todos los campos numéricos con instrumentos tradicionales antes que atacar esto. Esa es la consulta. Siempre queda a criterio de la institución usar sus métodos tradicionales. Lo que sucede esto es de que uno está acostumbrado la resistencia al cambio. Nunca han usado un sistema de estos y posiblemente aún no confíen. Entonces, sí es bueno que hagan una mezcla de su sistema tradicional
contra el o paralelo al nuevo sistema, y que al ir viendo los resultados digan, no, si es confiable, podemos confiar en el sistema y ya dejamos a un lado o reducimos la cantidad de métodos tradicionales. O sea, sí se puede complementar, no es hacerlo solo sistema o solo tradicional. Eso es perfectamente válido. Y con relación a los campos numéricos, ellos pueden definir qué datos validar. O sea, está totalmente abierto. Un momento. Permítame. Perdón. Les mencionaba que el sistema, la institución, como el sistema es dinámico y puede definir cualquier cantidad de campos que ellos consideren útiles. Por ejemplo, de una partida de importación hay una cantidad de campos, hay versiones de esas partidas, y hay muchos campos que realmente no sirven. Entonces, la institución define su set de datos que realmente le interesa, ese lo sube al sistema y ese lo configura en la matriz. Dicho esto, se pueden hacer la vida tan sencilla o tan complicada como quieran, pero el sistema lo va a soportar. Entonces, por eso es que queremos evaluar sus matrices para dar al final una consultoría a un producto de regreso que es, mire, esto que está haciendo así, lo puede simplificar de esta forma. Y esto no, ni siquiera la SIECA lo está haciendo, como les decía, es un experto de riesgo que nos está dando sus puntos de vista y expertise de trabajos previos. Y no sé si con esto contesto, señor Pérez. Muchísimas gracias. Esperemos que sí. Si no, igual el espacio queda abierto para reformular y plantear todo lo que no vaya quedando allí. Claro. Bueno, continúo. Tenemos algunas preguntas más. Pamela Guzmán consulta si se tiene un estimado de cuántas revisiones se sumarán una vez esté puesto en operación. ¿Cuántas revisiones? Lo estoy interpretando como que cuántas veces se va a evaluar y se lo voy a contestar de esta forma. Si yo hago una importación que trae una DUCA, esta va a ingresar al sistema y lo que va a suceder es de que el motor de evaluación mira contra la regla 1, ¡pum! ¿Levantó alerta o no levantó? No levantó. Regla 2. No cumple, así que no levanta alerta, regla 3, hasta la última regla, y dice, no, todo está bien, pasa. Y luego, el siguiente paso, que es Machine Learning, ese es un solo paso, pero no es, como es un sistema predictivo, no es de cuántas veces, solo si cumple o no, él va a decir true o false, en base a toda la información histórica. Entonces, pero solamente pasa una vez, ¿sí? En cada uno de los etapas a la una vez. De acuerdo. Cada transacción. Gracias, Hugo. Continúo con las preguntas. Rolando Guzmán pregunta cómo funciona el semáforo. ¿Es el funcionario que decide o es aleatorio? ¿No sería como un reproceso? ¿Mejor se debería eliminar o no? Es así como nos formula su pregunta. Es el físico actual. Ese va a permanecer. Se los pongo porque es parte al final de la gestión de riesgo. Si pasó todo el sistema, ya pasé con mi camioncito y todo, y al final el semáforo que está en la frontera actualmente me da rojo, pues voy a pasar a revisión. Eso permanece, pero si es una parte del sistema de riesgo. Ahorita es un componente de mitigación. Si yo ahorita voy a la frontera y me levanta rojo, paso a revisión. Ese sería... Okay. Recuerden que una cosa es lo que yo estoy declarando en mi manifiesto, y digo que llevo esto, pero físicamente puedo haber metido algo. Entonces, en las revisiones físicas es donde eso se detecta. Eso no lo puede saber el sistema, no lo puede saber el funcionario. Eso es cuando levanta rojo o uno de los niveles anteriores, es donde va la revisión física y ahí puede pasar cualquier cosa. Pero el sistema solo nos está apoyando a decidir cuáles revisamos y cuáles no, basados en la información que sí conocemos. Por eso el semáforo continúa y sí es parte del sistema de riesgo. Es una parte física
Y si quieren verlo así como prehistórica, pero funciona. Eso, por eso se conserva, ¿no? Pero lo integramos dentro del flujo, porque sí pertenece a esta gestión de riesgo. Muy bien, muchísimas gracias por la respuesta. Tengo por aquí dos preguntas de Maynor Alarcón. La primera es, ¿qué sucede con los sistemas de riesgo aduanero que ya funcionan en la actualidad? Y la segunda, ¿cómo se mitiga el riesgo informado en una notificación? Ok, esa es una excelente pregunta. Hay países e instituciones que ya tienen un sistema y ellos pueden seguir utilizando su sistema. Su decisión será entonces si comparten el riesgo con la región o no. Todo esto es... Ya depende de cada país, cada presidente, cada ministro que decide si tenés que integrarte o no tenés que integrarte. Y ellos ya tienen un sistema, van a decir, el sistema propio levantó una alerta, la detectó y solo la va a poner en el sistema. Señores, aquí yo, institución X, de país X, les estoy informando que encontré en un contenedor que venía de Singapur, un riesgo. Se los comparto para que el sistema se alimente de esa información y pueda tener más insumos. Si no lo desean, también es libre de decir, no, uso mi sistema nacional. ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta, perdón? La segunda parte es cómo se mitiga el riesgo informado en una notificación. Ah, una notificación. Por ejemplo, con estos motores de reglas, yo puedo decir, ya, bueno, yo sé que regreso a la de los cigarrillos, que es una muy común y está en casi todas las noticias de riesgo. Señores, cada vez que venga un cargamento con cigarrillos y venga de Asia, que es básicamente de Pakistán, China y esos países de Asia, en lugar de solo levantar la alerta, envíe notificación a tal unidad de riesgo. Entonces, va a levantar la alerta en el sistema, un proceso normal de rojo, y le va a pasar, mire, esta transacción que nos ha llegado al sistema, tiene no cumplió esta regla y levantó esta alerta. Entonces, ya van a ver en sus procedimientos cómo mitigar ya en su día a día. Pero lo que sucede es que ya va a tener en su teléfono, en su computadora, ya va a tener una visualización directa, entonces ya se va a poder ir a meter al sistema a tomar acción más rápido. Es básicamente ese es el enfoque, no tanto que cuando llegue a la oficina voy a llegar y voy a ver entre el montón de alertas y no, esas son como las alertas más importantes de que tiene que tomar acción inmediata y requiere acción. Ese es el espíritu que le queremos poner a este sistema de notificaciones. Ok, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Continúo con más preguntas. Pamela Guzmán nos hace otra consulta respecto a si las reglas son basadas en los requisitos por país o por región. Por país. De hecho, por institución. Migración tiene una serie de reglas. La SAT tiene otra serie de reglas. Y así se va a caer institución. De fin, MAGA tiene sus reglas, por ejemplo. Cada institución tiene su matriz. En algunos casos van a tener coincidencias de que ese tipo de persona o de ese piloto, por ejemplo, un piloto que tenga arraigo, eso no lo sabe la SAT, eso no lo sabe MAGA, eso lo sabe Migración. Entonces ahí van a estar, y si hacemos una declaración anticipada y decimos de que va tal camión, pues una alerta de robo puede ser, o que el piloto tiene un arraigo, va a levantar la alerta y le va a decir, mire señor, o cambia el piloto, o se va a quedar su camión ahí no sé cuánto tiempo. Y la intención de estos sistemas es evitar eso, es de hacer una pre-evaluación y detección temprana para la mitigación, que en este caso sería, mire, cambien de piloto y pasa y hace su proceso comercial. En este ejemplo que les doy. De acuerdo, muchas gracias. Gracias, Hugo. Bueno, tengo otra pregunta por acá. Darwin Palacios consulta, primero nos saluda, dice buenos días, con respecto a los algoritmos de Machine Learning,
¿Quién será el responsable de implementarlo? Habla a nivel de código, si cada institución, o sea, los países, o los consultores de CIECA o la misma CIECA. Estos algoritmos no son inventados por CIECA, son estándares. Hay uno que se llama PROFET, hay uno ARIMA, hay otro SARIMA, son algoritmos estadísticos estándar que se implementaron ya en un lenguaje de Machine Learning, se llama. Entonces, depende de cómo se configure la regla, si cumple los criterios de Machine Learning, ese es un tema muy estadístico. O sea, no lo define CIECA, no lo define la institución, incluso se le podría decir. En este caso, si usamos la versión de Microsoft, lo definiría la implementación de Microsoft del algoritmo PROFET. Si este fuera el caso, si fuera ahora, son ya empresas informáticas las que hacen estas implementaciones de estándares estadísticos y esas son las responsables. Si fuéramos a decir quién va a estar a cargo, serían estas empresas y estos algoritmos que son estándares. De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos a continuar con unas preguntas más. Agradezco todas las consultas que nos están haciendo llegar. Si en caso alguno culminamos con el tiempo límite del seminario y quedaran preguntas sin responder en vivo, nos comprometemos a darle respuesta por escrito. Les aviso de antemano, porque sí, es un listado un poquito extenso de consultas y vamos allí una a una. Okay. Por aquí nos pregunta William Daniel Agüero, si existe la posibilidad de conocer el set de datos para la elaboración de la matriz. Además, ¿cómo interactúa este sistema con los sistemas transaccionales de cada país? Y por último, ¿cómo se definió la gobernanza del sistema y los niveles de confidencialidad de la información de cada unidad de riesgo por país? Muchas gracias, William Daniel. Aduana de Costa Rica nos explica. Ok, la primera era el set de datos. Esa, cada institución lo define. Regresando al ejemplo de migración, yo sé que ahí llevo mi número de pasaporte, mi nombre, el destino, una serie de campos de que son de utilidad para el proceso de migración, y ese sería mi set de datos. Si, por ejemplo, si yo soy sanidad, una institución de sanidad, a mí me interesa saber el país de origen de la mercancía, el inciso arancelario, el nombre científico. También me interesa saber la fecha de producción, porque yo sé que los lácteos, por ejemplo, tienen cierto vencimiento. Entonces puedo evaluar si se produjo y tiene más de 20 días, por ejemplo, ya me genera un riesgo. Y ese tipo de información sería para sanidad y ese sería el set de datos de sanidad. Y como les mencionaba, el sistema no se hizo, se vio todos los set de datos de todas las instituciones y en lugar de decir vamos a hacer 80 set de datos, se dijo vamos a hacer que esto sea dinámico, que cada quien meta su set de datos propio. Y vamos a manejar metadata, meta información. De esta forma, cualquier institución se puede pegar. Había una segunda, la tercera es gobernanza, pero la segunda, ¿cuál era? ¿La segunda parte? La segunda parte es cómo interactúa este sistema con los sistemas transaccionales de cada país. Ok, entonces, luego de definir el set de datos, cada institución que esté interesada va a decir, bueno, señores, con este set de datos yo les estoy publicando un web service para que ustedes puedan acceder a mi sistema transaccional en modo lectura. Pero tampoco vamos a meter datos en el sistema de la SAT o de la DGA en Grado, nada. Solo lo que la institución desee publicar, los campos que desee exponer, los va a poner. Y eso debería hacer match con el set de datos y con eso podemos evaluar. Esa sería la forma de integrar. No tenemos otra forma de acceder a los sistemas de los países si ellos no son los que nos dan el acceso. Eso ya de acuerdos. Y lo de la gobernanza también, estos son acuerdos de Comieco, de la PSC, si hicieron
las respectivas reuniones y firmas de que todos estaban de acuerdo a nivel regional y dieron la aprobación para la plataforma y le dan a la CIECA cierta poder de tener ahí el todo en la plataforma y ellos dan voluntariamente acceso a sus sistemas. Así fue como se inició todo esto de PSC y sistema de riesgo. Muy bien, muchísimas gracias. Si te parece bien, voy a dar lectura a unas tres preguntas más para ya ir cerrando. Sí. Ok. La siguiente pregunta que tenemos acá en la lista es de Maya Barrios. Ella indica, usted mencionó que se va a dar un plan piloto y en este tiempo se pueden hacer cambios de los riesgos que se hayan puesto. Ella tiene dudas si comprendió bien esta parte. Ah, ok. Sí. Por ejemplo, el sistema, como decía, conceptualmente es abierto, es dinámico, y nosotros ahorita estamos probando que sí sea así. Técnicamente estamos haciendo pruebas con diferentes matrices y ver si esta la podemos meter, si esta también la podemos meter, y si podemos hacer los enlaces y todo el asunto. Si esto nos funciona bien, ya podemos ir al país y decir, metamos tu matriz de riesgo. Y ahí definió el ejemplo del cigarrillo, no sé qué, y pum. Resulta que, aparte de eso, también hay que, pues, se dieron cuenta que hay otra set ahí de validaciones que se pueden ingresar. O sea, el plan piloto es para ver si detecta la matriz de riesgo. Si toda la configuración inicial funciona, perfecto. Pero si en ese momento detectan o dicen, ah, que también quiero validar este tipo de temas, se puede meter, esa es la parte del plan piloto. Y luego también se le puede dar mantenimiento, agregar nuevas validaciones o quitar algunas si ya no fuera, ya no estuviera vigente. Pero sí, por ahí es la forma de, el plan piloto es ese. Ya. Excelente, excelente explicación. Muchísimas gracias, Hugo. Voy a permitirme leer las últimas dos preguntas, las voy a leer de una vez y si hay allí duda, yo con gusto la vuelvo a repetir. La primera es de Carolina Zúñiga. Ella consulta, con la información de todos los países, ¿se construirán modelos analíticos que apliquen a toda la región? Y la pregunta de María Luisa Quinn, ella consulta si existe un periodo específico para actualizar las reglas o bien modificar la matriz de riesgo por institución. Con la primera pregunta es qué se va a hacer con la información a nivel regional. Actualmente se va a hacer un tablero, un dashboard ahí con indicadores por institución, por cada riesgo y sus posibles incidencias. En este momento, como el sistema es nuevo, no tenemos tanta información histórica, no podemos hacer nada nuevo. O sea, solo empezar a ver que se detecten y mostrar en un tablero a nivel regional, se ha detectado tal tránsito de mercancía y ocurre ta, 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 ta. Y el riesgo este ocurre aquí, 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 acá. Cosas muy gerenciales, muy sí, muy no, si ha pasado, no ha pasado, 80% y así. Cosas muy de tablero, digamos, este movido Power BI, que son indicadores ahí visuales que nos dan cómo está evolucionando el sistema. La otra que me pregunta es, ¿cuándo se puede modificar la matriz y agrega reglas en cualquier momento? El administrador de la institución va a decir, bueno, vamos a, ha surgido un nuevo riesgo, imaginemos este riesgo que todos conocemos, la pandemia. Ahí se pudo haber ingresado de todos los tránsitos que vengan de China, rojo, ¿eh? O sea, definitivamente. Si algo sucede en el futuro similar, se pueden ir ingresando una gripe porcina o que en algún país el ébola. Entonces todo el tránsito de gente de ese país va a dar rojo. Ese tipo de cosas y se puede hacer en cualquier momento. Eso se va a capacitar a las instituciones y a los que van a estar como supervisores o administradores de cada institución y ellos pueden hacer en cualquier momento actualizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Y me queda responder la consulta de Alexander Estrada y Rolando Guzmán respecto a la grabación de esta sesión. En efecto, esta va a ser socializada a sus correos electrónicos. Llegará un par de horas luego de que finalicemos esta sesión, junto con un enlace de descarga que contiene la presentación de apoyo que ha utilizado nuestro expositor esta mañana.
Hemos logrado abordar todas las preguntas, Hugo. Te cuento, esa es una gran noticia. Excelente. Tuvimos más de 150 personas conectadas también y permanecieron. Agradecemos su comprensión con el inicio del webinar, pero comprendemos que en estos entornos virtuales en los que ahora nos movilizamos, pues siempre los inconvenientes técnicos nunca dejan de faltar. Y ahí sí que las mil disculpas nuevamente y agradecemos que sigan conectados. Y bueno, sin más, estamos terminando esta sesión. También me permito agradecer la presencia de don Walter Miranda, uno de nuestros expertos que también nos acompaña acá dentro de los panelistas. Y bueno, dejo el espacio para algunas palabras de cierre por parte de ustedes para ir concluyendo con esta sesión. Por favor, me hace el favor de dar las palabras de despedida. Sí, muy buenos días a todos. Primeramente, gracias por compartir su tiempo. Sabemos que cada institución tiene sus obligaciones y abrir un espacio de tiempo para este tipo de eventos siempre significa un sacrificio. Agradecerles por las preguntas que realizaron. Esperamos que no sea la primera y última vez que tengamos la exposición de este sistema de gestión integral de riesgo regional, que es una brillante iniciativa. Y invitarles a que estén atentos para en cada una de las instituciones cuando ya se den los procesos del pilotaje de las pruebas. Agradecerle a Hugo Polanco por su brillante exposición y las respuestas brindadas a la audiencia. Y gracias, que tengan todos un feliz día. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Hugo. Muchísimas gracias, don Walter. Y también aquí el apoyo de nuestras compañeras de gestión del conocimiento, Irene Díaz, Esmeralda Salas, que siempre estamos allí como parte del Centro de Estudios de CIECA colaborando en estas actividades. Sin más, que tengan una muy buena tarde y un muy buen provecho. Feliz día. Gracias, muy amable. Adiós.